Yo, eh, os, eh, a ver, quiero que entendáis que aquí comparezco como alcaldesa de la ciudad y yo preferiría que las preguntas se circunscriban al ámbito pol de la política municipal, porque ese es ese es un tema de partido. Si yo estuviera compareciendo en la sede del SOE. Y como afiliada del Partido Socialista tendría más sentido. Pero a mí me parece, aparte de que yo no tengo ahora mismo documentación. Estoy pendiente de sentarme con el secretario provincial un momento que no tengo tiempo y que me cuente un poco eh, qué ha sucedido exactamente. Lo más lógico es que me limite o que intente limitarme a los temas de política municipal. Lo, lo que no quiere decir que no conteste en otra ocasión, pero ahora mismo no tengo, no tengo datos, sinceramente. No tengo datos para opinar. Quiero que me cuenten que exactamente en qué se funda. No, perdón, pero yo no lo entiendo como falta de transparencia y máxime cuando añado, máxime cuando estoy añadiendo que no tengo una información en este momento. Yo creo que es prudencia también. Yo no hablo de lo que no conozco a fondo. Yo no voy a perder ni un minuto contestando a las cosas que dice el señor Arranz. La gestión de las obras le corresponde a la administración regional. Ahora lo que es evidente es que hay que proceder a, a, a otra vez a licitar obras las pues, últimas obras acometidas por la empresa, eh, pues han tenido muchos problemas de los que nos han sido informados. por ejemplo, que estaban trabajando sin seguridad, eh, sin eh, plan de seguridad, que se estaba trabajando sin dirección de obra. en fin, eh, había incurrido en, en, en graves problemas que le dan más argumentos a la junta, a la hora, lógicamente, de solicitar o de haber tramitado la rescisión del contrato. El tema de las comisiones, que es un tema municipal. A ver, nosotros, a partir del informe de Secretaría General, tenemos claro que él tiene derecho a estar presente en las comisiones. Ya dije el otro día que si va a este pleno. ...la nueva composición de las comisiones... ...es porque no pudo llegar a la anterior... ...porque la propuesta que había hecho la Secretaría General... ...no fue aceptada por el Partido Popular... ...luego ha habido que entablar... ...un proceso de negociación entre los portavoces... ...lo que hemos hecho es... ...cursar la invitación... ...para que en tanto en cuanto el Pleno... ...en el próximo Pleno... ...no tome el acuerdo... ...de la nueva composición... ...de las comisiones informativas... ...y él pase a integrar estas comisiones de Pleno Derecho pudiera estar presente para estar informado con voz, pero evidentemente sin voto porque formalmente no forma parte de ellas, hasta que no tome eh, el acuerdo el Pleno. Voto no puede tenerlo porque el Pleno es el órgano competente, el que tiene que aprobar la composición de las comisiones. Estaríamos cayendo en una irregularidad, en una ilegalidad más exactamente. Las reparaciones del patio del Colegio de Santa Eulalia. Sí que quería comentar, porque aquí hay, como siempre, una mala interpretación de las competencias de una y de otra Administración. Yo tengo aquí un informe de un aparejador municipal donde me dice claramente que en ese patio se ha intervenido con pequeñas reparaciones consistentes en parchear zonas del pavimento cementoso, que se agrietan o incluso se desprenden. Pero que la solución pasa por el pavimento del patio completo y por una nueva impermeabilización. Isolado del mismo. Y esto, entiende el técnico y entiende cualquiera, que supera el cumplimiento del deber de mantenimiento y conservación del colegio que compete al ayuntamiento. Y esto es competencia porque ya no es mantenimiento, es nueva inversión de la Junta de Castilla y León.